solamente se extrajeron muestras de 5 restos, porque nos faltó uno de los restos que no fue posible obtener ninguna muestra porque estaba en un sitio de difícil acceso y se corría el riesgo de que los buzos pudieran sufrir alguna lesión. Pero todos los restos estaban completos en el avión, así como también se encuentran el equipaje y otras pertenencias que nos pueden señalar o indicar de que se trata del avión y de las personas que estamos buscando. Radiografías, y eso nos va a facilitar. Nosotros vamos a proceder con una segunda etapa, que es reflotar el avión. Venezuela cuenta con el equipo técnico, el recurso humano y técnico necesario para lograr reflotar el avión y poder determinar las causas que originaron el siniestro. El estudio de ADN nos va a determinar si ciertamente, por ejemplo, te puedo referir, el ADN puede tardar 48 horas.